La policía de tránsito en la zona sur inicia el control de las góndolas escolares. Son operativos sorpresa. Policías de tránsito ingresan a colegios de la zona sur para verificar el estado y condiciones de las góndolas. Este jueves fue el turno del colegio San Ignacio, donde las 16 góndolas no presentaron problemas. Vamos a controlar que todos los asientos tengan cinturón de seguridad, que las ventanas no se abran más de 10 centímetros, todos los motorizados, su destellador amarillo como señal de precaución, que tengan extintor, botiquín médico, las gradas también están señalizadas. Estos buses y todo tipo de góndolas, ¿puede prestar otro servicio durante el día? No, únicamente el servicio es exclusivo para el transporte escolar, no pueden prestar otro servicio. Este tipo de controles se realizarán en todos los colegios de la zona sur.